15 preguntas y respuestas que tú quieres saber. ¿Por qué los hombres tenemos pezones? ¿En realidad somos bien homosexuales? Ok, mentira. Esto sucede ya que cuando estamos en el vientre de nuestra madre nos comenzamos a desarrollar como mujer. Luego de unos días las hormonas masculinas hacen efecto y te dan forma de macho. En resumen, todos alguna vez fuimos mujeres. ¿Los perros ven en blanco y negro? Es completamente falso ese mito que dice que los perros ven solo en blanco y negro. Lo que en realidad sucede es que sus ojos tienen un espectro de visión cromático mucho menor, o sea que detectan muchos menos colores y con menor intensidad. Por ejemplo, para ellos el amarillo es casi como un gris claro. ¿Por qué sudamos? Tenemos la suerte de ser el único ser vivo que puede sudar por todo su cuerpo. Esto es algo realmente positivo, ya que sirve para regular la temperatura corporal. Cuando tenemos mucho calor, expulsamos líquido y la temperatura del cuerpo se mantiene. De hecho, si no sudáramos, no podríamos hacer ejercicio y ni siquiera movernos, ya que nuestra temperatura subiría mucho y moriríamos. ¿Por qué se entierran a los muertos? Antiguamente se pensaba que cuando morías, luego de unos días volvías a la existencia para vengarte de todo el mal o sufrimiento que te ocurrió en vida. Por este gran miedo se creaban ataúdes que no se podían abrir por dentro y los metían bien adentro en la tierra. Yo creo que a Hitler lo sepultaron 500 metros bajo tierra para que el cabrón no volviese. ¿Qué se hace con el dinero, droga y armas que incauta la policía? Cada operativo que la policía quita armas, dinero y drogas a los ladrones, primero que todo se analiza si algún artículo es robado para devolvérselo a sus dueños. Luego de esto, usan los objetos en el juicio para culpar a los maleantes. Finalmente queman todas las cosas. Bueno, a veces hay excepciones de policías corruptos que se quedan con algunos objetos. ¿Por qué no recordamos cuando somos bebés? Esto es muy simple, pero siempre es bueno explicarlo. Por suerte, nadie recuerda cuando salió de la vagina de su madre, porque estaríamos todos traumados. Nadie recuerda nuestra primera palabra o cuando nos cagábamos en el pañal. Esto se produce porque en esos primeros años de vida, nuestro cerebro recién se está desarrollando. Todavía no es capaz de almacenar y comprender datos concretos. ¿Por qué nos gusta beber nuestra orina? Yo cada vez que voy al baño junto mi orino en una botellita para ir tomándomela en el día. Es genial, de seguro a ustedes también les ocurre. Ok, no, es broma. Vamos con la verdadera. ¿Por qué tiritamos cuando tenemos frío? Al momento que nuestro cuerpo baja mucho de temperatura, todas las defensas se ponen en alerta y activan un mecanismo de calefacción. Este consiste en mantener tu cuerpo en movimiento constante para calentar los músculos. Sí, señores, por eso tiritamos como epilépticos con Alzheimer. Cuando crearon el reloj, ¿cómo sabían la hora? Antes que se creara el reloj, la hora se veía a través del sol. Cuando estaba justo arriba, era mediodía. Al esconderse, tarde. Y así en cada posición. Bueno, pues el primerísimo reloj comenzó a funcionar justo cuando el sol estaba arriba, o sea, al mediodía. Desde ese segundo comenzó el tiempo y horario como lo conocemos hoy en día. ¿Los animales detectan terremotos antes que nosotros? A diferencia de nosotros, los animales siguen teniendo sus instintos mucho más latentes. Por esto mismo, su poder de supervivencia es mayor, lo que conlleva tener sentidos más desarrollados. Entonces, sus oídos, tacto, olfato, todo puede sentir el movimiento de las placas tectónicas antes. Por lo tanto, predecir un terremoto de 5 a 2 minutos antes de que ocurra. ¿Cómo se crean los medicamentos? Para crearlos, meten una vaca en una jaula, le sacan el excremento y lo juntan con harina para hacer las pastillas. Sí, en realidad fue un muy mal chiste. La verdad es que comienzan a juntar determinados químicos y sustancias en cantidades precisas para que hagan efecto en una u otra parte del cuerpo. Este es un trabajo muy delicado y por esto mismo tenemos la mala suerte de tener medicamentos tan costosos. ¿Por qué se tiran fuegos artificiales para festejar? Para comenzar, los fuegos artificiales fueron creados por una combinación accidental de sustancias en China. Al ver los colores y efectos llamativos, se comenzaron a comercializar. Esto de que se usen en épocas especiales es por el simple hecho de expresar la felicidad o momento importante que se está viviendo. A los humanos de por sí nos gusta llamar la atención. ¿Por qué los doctores escriben tan mal? Es típico que el doctor te da una receta y no sabes qué putas dice. Puede ser que esté insultando a tu madre y tú ni cuenta te des. Esto
ocurre ya que las carreras de medicina para ser doctor son muy largas y tediosas. Son 6 años en donde debes escribir cuadernos y cuadernos de materias, hacer a mano informes e informes con millones de palabras. Digamos que llega un punto en donde se tienen que acostumbrar a escribir rápido, sin importar qué tan mal sea la letra. ¿Por qué soñamos? Los sueños son representaciones de emociones y experiencias, ya sea de cosas muy importantes que viviste hoy, ayer o hace un año. También ocurren por emociones reprimidas, cuando no queremos decirle algo a alguien, tenemos rabia, tristeza, pero no sabemos cómo expresarla. En ocasiones la mente las deja salir y manifestar como una realidad ficticia dentro de nuestra cama. ¿Por qué movemos las manos al hablar? Para esto hay 2 explicaciones. Una es por los nervios. Cuando estamos muy inquietos o incómodos, toda esa energía se expresa moviendo incontrolablemente las manos. La otra es porque no tenemos las palabras exactas para expresar lo que queremos decir. Cuando no sabemos cómo plantear una idea, intentamos mover las manos para que éstas nos ayuden a que el otro nos comprenda. ¿Por qué se escribe www para entrar a una web? Hoy en día ni siquiera es necesario ponerle www para entrar a una página, pero por nostalgia y curiosidad todos queremos saber de qué servía. Representa la frase World Wide Web, en español mundo conectado por la web, que es la sigla que el inventor del internet dejó para demostrar que la red sería el nuevo futuro para tener un mundo más unido mediante la red. En fin, muchas respuestas por hoy. Puedes suscribirte al canal para ver más contenido. Si te habías hecho alguna de estas preguntas o te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy Tocmas Four y nos vemos en la próxima.